exhala. Inhala. Exhala. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. ¿Qué a este qué le pasará? Ay, ay, ay. Yo creo que el problema de él no es más grande que el mío. Ay, ay. El mío es más grande. Ya, ya voy, ya voy. Espéreme 2 minuticos, por favor. Saludos, saludos. Saludo. Dígame, dígame a ver, señorita, ¿qué usted tiene? Ay, doctor, mire. Yo me comí una habichuela con dulce en destiempo. Usted sabe que en Semana Santa, si no te hace daño. La orquesta de Boni Cepeda la tengo yo en esa barriga. Déjeme ver, déjeme ver. Escuché incluso a Richie desafinando ahí. Sí, 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 sí. Wow, pero mire, yo la atiendo ahora, porque usted sabe, esto es medio complicado, pero yo le voy a resolver ese problema, no se preocupe. Caballero, dígame, ver, ¿qué le sucede? ¿Cómo le va, doctor? Muy tranquilo, tranquilo. ¿Qué le sucede? Ay, doctor, yo estoy malo. ¿Qué fue? Doctor, mire, yo me tomé 5 potes romo, ¿verdad? Y un pan. Ese pan me cayó mal. Ay. Qué dolor de cabeza yo tengo, pero sí, es malo, sí. Que todo es malo. Es que el pan, desde que le subieron el precio, está cayéndole mal a todo el mundo. En realidad, mire, pero no se preocupe, que eso yo lo voy a solucionar con una destroza. Siéntese ahí que yo lo atiendo ahora, que tengo demasiada gente en la clínica. Siéntese ahí, no se preocupe. Yo lo voy a atender inmediatamente, no se me preocupen. Yo sé que tienen muchos dolores, tienen muchos problemas, pero las atenciones vienen inmediatamente. Sí, cuente con eso. Mire, déjeme ver, déjeme resolver algo, porque de verdad que tengo que hacer... ¡Ay, doctor! Ahora, mi amor, dale para adentro. Entro. En el consultorio 18. Ah, ya tú sabes. Échame allá. Pues sí, yo lo voy a atender inmediatamente. Ay, sí, 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 porque sí, que tengo mucho, mucho lío, de verdad. Que doctor, son... dígame. ¿Todo bien? Ey, que lo que es otro. Consultorio 20. Mete okay. Mano, mete mano. Okay. Mete okay. Mano. Te quiero. Doctor, de lo háblame mío. De ti. Tranquilito. ¿Todo bien? ¿Y qué es? Consultorio 18. 18, mete mano. Ya tú sabes. ¿Pero qué es esto? Pero ven acá, doctor. La verdad que usted es un desconsiderado. Usted no tiene sentimiento, ¿eh? ¿Por qué? Pero mire, nosotros dos estamos desde temprano aquí, yo muriéndome y este viejo estartalándose. Cayéndose muerto, mírelo, mírelo. Como reciclado. No, ella se creerá que el tiempo no pasa. Yo la veré en 10 años a ella. Para mí que se ha pandillado por mal lugar, se ve de cambiar. Pero que hace rato y esa gente que llegaron después y están enteritas, ¿entraron primero? Perdón, eso no son gente, no son pacientes. Fue que alquilé la clínica para un teteo y ellos me están esperando. Yo no quiero. ¡Oye!